Bo día a todas e a todos. É obrigado que a ser o primeiro pleno do ano 2021 e desexe un bo ano e esperemos que poidamos decir ao longo deste ano que xa podemos vivir sin COVID-19. Eso que seguro que desexamos todos. E, polo tanto, un saúdo para cada unha e cada un de todas e todos os deputados provinciais, moi particularmente para Uxío Benítez, que hoxe nos acompaña telemáticamente, porque foi positivo por COVID e dixeron que era mellor que se mantivera todavía durante uns días coas menos relacións sociais de cercanía posibles. A miña alegría pola recuperación xa total e, polo tanto, pois vai a exercer o seu dereito como deputado provincial por vía telemática, tal e como sinalan as normas cando estamos a falar de a COVID-19. Así que, despois disto, pois iniciamos este pleno extraordinario de 8 de xaneiro de 2021. Na orden do día, no primeiro punto, aprobación do borrador da acta da anterior sesión extraordinaria do día 20 de novembro. Hai algunha observación? Pois entendo que queda aprobado por unanimidade. Pasando á parte resolutiva, no punto 2 da orden do día, resolución de reclamacións presentadas contra o acordo de aprobación inicial do Orzamento Xeral da Deputación de Pontevedra para o exercicio 2021 e aprobación definitiva do mesmo. As únicas alegacións que se presentaron foron a RPT. Ten a palabra o señor Carlos Fon. Gracias, presidenta. Buenos días a todas e a todos. Primero, reseñar que este presupuesto no ha recibido ninguna alegación en el plazo que estaba establecido y únicamente se han recibido dos alegaciones, pero en lo relativo a la RPT. Alegaciones de comisiones, sindicatos comisiones y de uso, y que tal y como se propone en los informes técnicos incorporados al expediente, se desestiman. Son las mismas alegaciones que se repiten año tras año, son excesivamente concretas, desde luego no se corresponden con lo que consideramos una administración del siglo XXI y, evidentemente, nosotros sí tuvimos que tomar como Gobierno unas decisiones para poder cambiar la administración heredada, sobre todo en relación con el personal temporal y los roles en las contrataciones. También se recibió un escrito del sindicato CESID, pero como quiera que estaba fuera de plazo, no se pudo tomar en consideración. Breves aclaraciones y breves apuntes. Desde el 2016 hemos aprobado 292 puestos de trabajo de funcionarios de carrera en convocatorias libres y de carrera profesional. Hemos apostado por la tecnificación de la Diputación y hemos reducido la temporalidad que heredamos del Gobierno anterior del 2015. Por lo tanto, este es un presupuesto, como decíamos, en la aprobación provisional, que desde luego está trabajando por una administración más ágil y más flexible y más eficaz. Y precisamente la política de personal es muestra de ello. Pero el presupuesto, hablando en positivo, está diseñado para gobernar teniendo en cuenta el nuevo paradigma que se nos presenta por la pandemia a todos los niveles. A nivel social, a nivel cultural, a nivel de medio ambiente, deportivo, turístico, de movilidad, de innovación, digitalización, de lucha también contra la sangría demográfica y la despoblación. Por lo tanto, en este nuevo paradigma es donde nosotros nos hemos querido centrar en este presupuesto. Este es un presupuesto que claramente apuesta por la mejora de la economía enlazada con el respeto por el medio ambiente. Es un presupuesto que está en una forma de gobierno que tiene que garantizar derechos y servicios a toda la población, viva donde viva. Y esto es importante, a toda la población, independientemente de su lugar de residencia. Pero también este presupuesto apuesta por la promoción de la modernización y de la digitalización. Es un presupuesto en la atención a los sectores productivos para que sean más competitivos.
En definitiva, este presupuesto al que sometemos a su aprobación definitiva es un presupuesto para las personas. Es un presupuesto que se mantiene en la línea de convertirnos de nuevo en la Administración referente nacional. Y sí, somos una referencia a nivel de toda España. Somos, reconocido por el Ministerio de Hacienda, la Administración que más fondos transfiere a los concellos. Lo recuerdo, el 35% cuando la media es del 18%, y hay alguna diputación, como la de Ourense, en Galicia, que no llega al 1%. Por lo tanto, este presupuesto continúa en esa línea de referencia, continúa en esa línea de para convertir una provincia inclusiva, sostenible e igualitaria. En suma, es un presupuesto para atender, como decía, a las personas y para abordar todos los retos que tenemos por delante. Un gran presupuesto para el año 2021, continuación de los anteriores y que da respuesta a cada una de las necesidades que se tienen en los concellos. Gracias. Gracias, señor Fong. Señor Mosquera, ¿va a pedir la palabra? No. Señor Mosquera. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Estaba dubidando en pedir a palabra o non, porque realmente, si non hubiera esas alegacións, isto está aprobado xa, e aparte non hai ninguna alegación ao fondo. Pero bueno, como me temo que vamos a volver a reproducir o debate inicial, pois só unha consideración, non? Que o Partido Popular, leemos onte na prensa, unha arremetida contra esta diputación ou contra este goberno que creo que está absolutamente fora de lugar, non? Porque, como sempre, pois que a diputación, o BB, fixe unha proposta de 10 millóns para un plan e non sei que, non? Bueno, creo que esta diputación fixo o plan concellos, a posibilidade de que os concellos usen. Pero xa estamos, eu xa no pleno vamos a velo cantidad de veces, estamos sempre coa mesma dinámica, non? A dinámica é, si é unha obriga da Xunta, entonces collemos e adicámonos a dicirle as outras institucións que teñen que tapar as faltas da Xunta. Entonces, que eu sepa, esta diputación ten as competencias que ten, exercias, creo, con unha maneira clara, limpa, transparente, sin ninguna doblez, concurrencia competitiva, non hai fondos opacos, ni nada deso, ou de libre disposición, está de todo transparente, e, polo tanto, pois, vamos, creo que pouco hai que decir. Terán que ser os concellos os que decidan si utilizan parte dos fondos que se fan para compensar ou para paliar os efectos en certos sectores, ¿verdad? E non esta diputación que, en principio, pois, prefire que sean os concellos quen o decida, ¿no? E creo que en ese sentido non se nos pode a este goberno achacar absolutamente nada. Creo que temos clarísimo que queremos facer e creo que o demostramos con feitos, ¿no? Aquí hai autonomía municipal, os alcaldes e alcaldesas somos elixidos polo povo, polos votantes, e polo tanto que decidan eles, non? E digo, témome que vaya a ir por aí, polas declaracións previas, porque despois vamos ter outras deste tipo, non? Entón, é tan delirante que quero poñer un exemplo, pois, xinemos, pois, a Xunta ten unhas estradas, a provincia, non? Entón, si son da súa competencia. Entón, se non quere, non pode, non lle dá gana, pois meter carto para o sostenimento, por dicir, bueno, pois algún día chegaremos a ver eso, que unha moción do PP aquí dicindonos que a Diputación arregla as estradas da Xunta. Porque, neste caso, é quen ten competencias en fomento do emprego, en economía, etc. A Xunta. Ten algunha esta Diputación? Ningúna. Ademais, se quere facelo, teria que pedir permiso a Xunta. Ben, entón, véñenos con que os orzamentos son malos porque non mete cartos, non, que a Xunta teria que metelos. Exactamente esa lógica, bueno, veremoslo con a moción de Cangas, veremoslo con,
con outras cousas hoxe, non? Entón, claro, despois o PP pregúntase por que gana as eleccións non galegas que as ganou e por que nos concellos e na diputación leva os palitroques que leva. Claro, porque realmente que non lle preocupan para nada. A usted non lle preocupa para nada esta diputación. Para nada. O único que lle preocupe é a ver se lle tapan as espaldas ao goberno de Xunta. Unha vez e outra, unha vez e outra, e vámoslo a ver hoxe unhas cuantas veces e demais. Alá ustedes, pero o que deixan claro é que o que é esta diputación ou o mundo local, en xeral, non lles preocupa nada. Están moito máis preocupados polo que lle mandan de Santiago e por tapar as espaldas á Xunta que polo mundo local é o que están dicindo con respecto aos orzamentos desta diputación vai exactamente nesa liña. Bos días, feliz ano a todos os compañeros. Fora pois dos discursos políticos, estamos aquí persoas que o que nos debe anteceder a todos e polo que lle quero felicitar especialmente ao exercicio pois a todos os compañeros e a súa presidenta. Bueno, señor Mosquera, despois de perdonarme a vida, a min os meus compañeros e dese discurso preventivo, tranquilo, que non viña con ningún dos meus compañeros con ningún afán de sacar das casillas a ninguén. Pero visto que queren evitar o debate político e a crítica e a confrontación sana e pacífica e democrática coa oposición, pois vou a ser eu quen plantexe unha serie de cousas. Vostede acaba de falar durante 5 minutos sin dar ningún tipo de argumento en favor do orzamento. Simplemente manifestou opinións en contraposición ao que fai, como sempre, o señor López Fon, que dá algúns argumentos lidos e traídos polos seus asesores. Miren, nos como oposición temos que dicir algo. Estos son os orzamentos que non foron nin explicados nin presentados á oposición, non están consensuados nin con colectivos, nin con concellos, nin con sectores económicos nun momento tan difícil provocado pola pandemia. Vostedes presentan un proxecto de orzamento que hoxe vai ser aprobado de forma definitiva, no que o señor López Fon, no pleno de aprobación inicial, eu falaba de que parecían os documentos presentados ante o Consello de Seguridade de Nacións Unidos, un ciclo económico que iba a cambiar con estes orzamentos, e hoxe pois parecía a defensa por parte do voceiro socialista da Divina Comedia de Dante, pero con esta aprobación non vai haber final feliz. E llevo a dicir por que non vai haber final feliz. Primeiro, porque presentan e defenden uns orzamentos nos que se incrementan 3,5 millóns con respecto ao 2020, van a amortizar máis de 3 millóns de euros de débeda, que iso tamén hai contemplalo no capítulo de gastos, e polo tanto van a ofrecer pois simplemente unhas posibilidades económicas que non van a repercutir nas expectativas que xeneran os retos da actual pandemia sanitaria e que vai a convertirse xa nunha crisis económica brutal. Dende o Grupo Provincial do Partido Popular que fixemos, presentamos unha serie de enmendas á totalidade da man de alcaldes e alcaldesas. Dende o Grupo Provincial do Partido Popular pedíamos aumentar o plan concellos en 7 millóns de euros e foi rexeitada. Dende o Grupo Provincial do Partido Popular pedíamos aumentar o gasto social para reforzar a loita contra o coronavirus nos concellos e foi rexeitada. Pedimos, como dicía vostede con ese discurso preventivo, axudas para autónomos, hostelería e pemes, cun plan específico e non integrado no plan concellos dotado con 10 millóns de euros e foi rexeitado, como si fixeron outras diputacións gobernadas polos seus partidos como a da Coruña. Saben o único que deron marcha atrás a petición do Partido Popular? E non subir os salarios das dedicacións desta corporación. E frente ao rexeitamento ás nosas enmendas, que foi o que fixeron e van a facer coa aprobación hoxe definitiva deste documento? Van a aprobar un orzamento de trámite, van a aprobar un orzamento de funcionamento e van a aprobar un orzamento que se tramita e se trata como se fora unha mera e simple modificación de crédito máis, sen ningún tipo de iniciativa política, sin chegar nin intentar chegar a acordos coa totalidade dos representantes dos traballadores. E, sobre todo, e non máis nin menos criticable, proponendo a amortización de xefaturas de servicio a cambio de crear e seguir aumentando unha administración política paralela con asesores, coa creación de órganos directivos para os que xa non será necesario ser funcionario. Cuestión que impedirá a promoción interna e a carreira profesional dos funcionarios desta casa. Se o mismo
por analogía, fixera a Xunta de Galicia quenes os verían a vostedes. Ben, máis, reducen o gasto social en 550.000 euros. Máis dun 1,5 millóns de euros reservados para publicidade e propaganda do Departamento de Presidencia. Conxelan o Plan Concellos, que iso tampouco explican nas súas exposicións. Segue habendo 1 millón de euros menos destinado ao Plan Concellos con respecto ao ano 2019. E, en definitiva, un orzamento continuista, que despois de 6 anos demostra a parálise política a que está sometida esta Diputación polos seus dirixentes sen ningún tipo de planificación máis alá que traer as contas para contarnos contos a final de ano e tratar de ter un orzamento, como vostedes din, para a provincia e os concellos. Pois é un documento, unha vez máis, antiprovincia e anticoncellos. Moitas gracias. Gracias, presidenta. Es ciertamente increíble la intervención del portavoz del Partido Popular, porque este presupuesto está basado en un plan concellos que se incrementa. Está basado en un plan concellos que permite a cada uno de los concellos invertir donde quieran invertir y, por lo tanto, la autonomía de cada concello es lo más importante. Un breve aspecto en relación con la política de personal. Es decir, que nosotros nos adaptamos al acuerdo del Gobierno de España y de los sindicatos de marzo de 2018, que el 26 de octubre de 2018 ya dimos respuesta a un plan de estabilización y son 152 plazas de estabilización las que van en esta actuación. Por lo tanto, hemos reducido las contrataciones de carácter temporal, hemos funcionalizado a todo el personal del oral y se tiene la total garantía y transparencia para los funcionarios. Claro que va a tener un final feliz este presupuesto. Claro que va a tener un final feliz para todos los concellos. Porque, mire, votar desfavorablemente a este presupuesto, señor Cubela, es ir en contra de las inversiones. Y usted, precisamente, que es alcalde, sin un presupuesto provincial, usted en su localidad no habría podido ejecutar ni una sola obra. Y como obras son amores y también buenas razones, le voy a señalar lo que usted no podría haber hecho en Cerdedo Cotobade. Ni construir ni mejorar parques infantiles, Balongo y Caroy. No habría podido ejecutar obras en mejoras de viales con ensanches en 28 actuaciones, como por ejemplo Santa María de Sacos, Loureiro, Viascón. No habría podido mejorar o crear accesos para el CEI de Carballedo ni para la potabilizadora. No habría podido ejecutar obras en edificios y espacios públicos como la mejora de la pista deportiva de Cerdedo, el almacén municipal. No habría podido mejorar en Cerdedo Cotobade la eficiencia energética en Cachofes, Casal, Serrapio. No había podido mejorar la seguridad en carreteras como Serrapio Portela o Carballedo Caroy. No habría podido contratar a 113 personas ni haber tenido subvenciones en defensa de la lengua ni del patrimonio. No habrían podido participar 1.000 vecinos de Cerdedo Cotobade en Deporruarte y de Potermal. Para esto es un presupuesto, señor Cubela. Para esto es un presupuesto del que nosotros votamos orgullosamente, que cubre todas las necesidades de la provincia y que es un ejemplo de modernización. Es un ejemplo que los alcaldes del Partido Popular reconocen cuando hablan del Plan Concellos y de este presupuesto. Gracias, señor presidente. Es como vamos a discutimos o fondo do orzamento cando é un trámite. Bueno, pues discutámolo. E insiste no mismo tal. Eu non sei que manía teñen cos medios de comunicación. Non sei. O sea, non saben que a maioría dos medios de comunicación están en unha situación tremenda económica, que teñen os seus traballadores en ERTEs, que reduciron plantillas e que teñen uns problemas gravísimos. Que quere? Que reduzamos as partidas adicadas aos medios de comunicación para que despidan a máis xente e teñen máis problemas? De verdad, que é difícil de entender. Non sei que teima teñen, non sei que manía teñen
cos medios de comunicación, cos traballadores dos medios de comunicación que están pasando moi mal. Recortemos aí para despedir máis, non para que despedir máis e crear máis paro, crear máis dificultades. Non, francamente difícil de entender. Pero, mire, doulle outro caso. O sea, como nos ven a pedir aquí que aumentemos o gasto social, o gasto de promoción económica, axudas, o gasto non sei canto, a uns extremos que quen ten as competencias non o fai. Doulle así unhas pequenas cifras. Sabe canto a Consellería de Asuntos Sociais, sabe que parte do orzamento da Xunta se leva? Pois non chega ao 7%. A que ten as competencias, a que ten as competencias en política social. E nos veñen a pedir aquí que nos dediquemos moito máis. Hombre, habrá que quen tenga competencia terá que dar exemplo, non? Digo eu. Porque senón, que sucede? Mire, eu non vou a darlle máis voltas a isto, simplemente agradecerlle ao señor Cubela a súa sinceridade. E creo que todo o que dixo deixou-no perfectamente marcado ao inicio. E di, como oposición temos que dicir algo. Bueno, pois digan algo. Teñen que inventar algo. O sea, deciden, vamos a votar en contra os orzamentos. Por que? Bueno, porque nos mandan, porque creemos o que sea. Agora inventamos por que. Pero teñen un pouco máis de imaginación. Teñen un pouquinho máis. Se queren votar en contra, como parece que decidiron, polo que sea, pois digan, busquen algúns argumentos que non sexa, pois, estes que nos está sacando, que nos fastidiemos os traballadores dos medios de comunicación, que tapemos as faltas da Xunta, que, non sei que, teño un poquinho máis o machín, discurran algo, xa que decidiron votar en contra, non sei por qué, alá ustedes, pois, esforcense un poquinho. Ahora sí. Gracias, seré breve. Grazas, señor López Fon, por facerme a campaña para dentro de 2 anos, se me presento ás eleccións. E o que o Concello de Cerredo Cotofade decide e fai cos seus recursos, polo que vostede di do Plan Concellos, creo que están ben empregados. Eu creo que non é a dúbida deste debate. E o que pedimos é que a Diputación sexa quen teña iniciativas políticas como as que ten e decidiu o Concello de Cerredo Cotofade, cos recursos que lle proporcionan outras administracións, como en este caso a Diputación, co Plan Concellos. Non é por Cerredo Cotofade que esta Diputación incumpla pois, os marxes de liquidación no cumplimento das súas obrigas. Vaya por diante. En definitiva, nos facemos unha crítica lexítima, señor Mosquera, lle pode gustar ou lle pode gustar menos. Vostede, que leva nesta casa 30 e pico anos, máis tempo dos anos que eu teño de vida, que estuvo na oposición toda a vida nesta diputación, pertencendo a un partido político que quere eliminar as diputacións, un partido político que está representado aquí no goberno da diputación, despois de estar aquí 30 anos na oposición. O felicito. Xa lle dixen varias veces que me alegraba de que vostede fora o representante do BNG. Pero non sexamos cínicos querendo impedir a lexitimidade que temos como grupo político de oposición para falar. Eu creo que o que deberían de aprender despois de tantos anos na oposición é xa aplicar medidas. É que vostedes non falan cos alcaldes dos seus partidos? Home, está claro que o mellor terían envidia do Partido Popular que está representado por 3 alcaldes, un exalcalde e unha exalcaldesa. A mitade do noso grupo está representado por alcaldes e exalcaldes. O seu grupo, volvo yo a dicir, busco algún alcalde por aí, non hai. Hoxe vamos traer mocións políticas. Claro que traemos mocións políticas. Isto é un sistema parlamentario de debate. E nos traeremos todas as reclamacións que queiramos como grupo, representando os concellos. A ver co que voto BNG e que argumentos manifesta despois poporse a moción de Cangas que foi presentada polo seu grupo político. Claro, non vou dicir partido político, porque o Bloque nunca foi un partido político, xa estou chegando ao convencemento de que non o é, porque vostede hoxe vai a votar unha cousa distinta á moción que o seu grupo político presentou no Concello de Cangas. A ver que vai votar vostede despois tamén na moción que presentamos aos
orzamentos xerais do Estado. Rías, a mí faime gracia, pero tamén o coñecemos. Quero dicir, non quero que acabe parecendo unha crítica ni un ataque personal, porque non o é. E, señor López Fon, voume como acabei. Estos orzamentos non son uns orzamentos dunha diputación que manexa 160 e pico millóns de euros. Son un documento que estamos obrigados a crear, vostedes teñen maioría absoluta, nos queremos que esta casa teña orzamento, pero non este orzamento. Nos melloraríamolo con as nosas enmendas que vostedes non aprobaron, nin apoiaron e que rexeitaron. E, polo tanto, non temos nada máis que dicir. Estos son uns orzamentos malos para a provincia de Pontevedra. Punto. Para pechar o debate. Estos son los orzamentos, señor Cubela, que permiten realizar todas las actuaciones que le he detallado en Cerdedo Cotobade. Y me habla de la próxima campaña municipal. Hombre, tendría que reconocer en esa campaña municipal que todo lo que ha hecho es gracias a la Diputación. Eso es lo primero que tendría que reconocer, porque lo que he leído solo es un breve resumen de todo lo que ha permitido un presupuesto como el que usted va a votar desfavorablemente para hacer en Cerdedo Cotobade. Mire, estas poderosas razones son en su concello, pero son en el resto de los concellos de toda la provincia. Y lo que se demuestra aquí, cuando llega el debate presupuestario, es que no tienen ustedes alternativa para la provincia. Cuando hace alguien una enmienda que dice a la totalidad y no le da más argumentos, es que no tiene opción a este presupuesto. Este no es un presupuesto de trámite, señor Cubela. Este es un presupuesto para todas las necesidades de la provincia. Este es un presupuesto en el que los concellos son los auténticos protagonistas. Cuestión que el Partido Popular, cuando gobernó en esta diputación, es decir, prácticamente toda la vida, siempre le negó a los concellos. Por lo tanto, este es un presupuesto que va a permitir nuevamente el cambio en la provincia. Un presupuesto que va a permitir la autonomía municipal y que se ha comprobado que lo único que vienen a defender ustedes es aquello que no hace la Xunta de Galicia dentro de sus competencias. Presupuesto de la Diputación, del que estamos orgullosos, se ajusta a las competencias que tenemos. Ustedes, los concellos, son los protagonistas y se lo acabo de demostrar con lo que significa el presupuesto que usted va a votar desfavorablemente para su concello de Cerdedo Cotobade. Gracias, señor Fon. Sometemos el orzamento del 2021 de la Diputación de Pontevedra a su aprobación definitiva. ¿Votos a favor del orzamento? ¿Votos en contra? Queda aprobado por 16 votos a favor y 11 en contra. Pasamos al tercer punto del orden del día, cambio de titularidad y posterior entrega o concello de Covelo dun treito da EP 5105 Maceira a Graña. ¿Alguna observación? ¿O sometemos a votación? ¿Van a votar favorablemente? Entendo entón que votamos por unanimidade. Grazas. Punto 4. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular para solicitar a Deputación de Pontevedra que asine un convenio de colaboración económica co Concello de Cangas para arranxo e mantemento das pistas de atletismo. E a esta moción presentouse esta mesma mañán unha enmenda alternativa firmada polo PSDG e o BNG, que terá que, cando interveña o voceiro do Grupo Popular, si admite ou non a admite, ou si o que sometemos a votación é a propia moción nos seus propios termos. Ten a palabra quen vai a intervir. Ten a palabra. Todas. Moitas gracias, presidenta. Bos días a todos e a todas. E vaya por diante tamén os meus mellores desexos para todos os membros da corporación neste novo ano que estamos comenzando. Sometemos hoxe a debate e a votación esta moción presentada polo noso grupo, no que se solicita o compromiso e a disposición da Diputación para a firma dun convenio de colaboración económica co Concello de Cangas para co fin, bueno, de rematar esas as obras necesarias
para a renovación total das pistas do pavimento, vamos, das pistas de atletismo de Cangas. Dicir que, bueno, neste momento, o estado no que se atopa a maior parte, non, deste pavimento, pois está dificultando bastante a práctica desta modalidade deportiva, que en este momento tamén se fai necesaria e urxente, non, pois levar a cabo unha actuación importante, e se plantexa aquí a posibilidade de facelo a través dun convenio de colaboración económica coa Diputación, pero tamén contando coa Xunta de Galicia e, por suposto, co Concello de Cangas. É dicir, a idea sería un convenio, non, a tres partes, as tres bandas, onde estarían representadas as tres administracións para poder levar a cabo e dunha vez por todas esa renovación total. Dicir, xa se fixo unha primeira renovación no ano 2018, fíxose unha parte, pero se fai necesaria, xa digo, pois unha renovación da parte que queda, pero facelo non dun xeito xa definitivo. Esta moción e o feito tamén de presentar, non, a modalidade do convenio de colaboración económica se fai, sobre todo, bueno, un pouco collendo, non, o guante da Corporación Municipal de Cangas, é dicir, no Concello de Cangas se aprobou unha moción similar na que todos os grupos políticos, é dicir, os cinco grupos que representan a Corporación Municipal de Cangas votaron a favor de solicitar a Xunta de Galicia a través da Secretaría Xeral para o Deporte e outras administracións, en este caso a Diputación de Pontevedra, para chegar, non, a un acordo e unha vez que se teña feita esa memoria valorada e saber canto vai supoñer o coste, non, desa renovación total, poder a través das tres administracións facer unha aportación igual, é dicir, a partes iguales e poder levar a cabo, non, esta obra. Dicir que as pistas de Cangas, esa instalación, é certo que ten unha titularidade municipal, pero tamén quero resaltar que se fai tamén uso a nivel supramunicipal, é dicir, o Concello de Bueu, é dicir, os clubes deportivos de Bueu, algún tamén de Moaña, e moitos deportistas se acercan a esas pistas, non, para poder facer os seus entrenamentos. Polo tanto, creo que é o momento, non, de que tamén de demostrar que as administracións estamos á altura tamén das circunstancias e que non temos ningún problema de que as tres administracións, tanto a Administración Autonómica, Administración Provincial e Administración Municipal, pois que podemos unir os esforzos, non, e dunha vez por todas poder levar a cabo esa actuación. Polo tanto, creo que sería, bueno, pois unha boa boa noticia, non? Que nos aquí, que somos tres grupos provinciais, pois que se somos capaces tamén de mostrar, non, o noso respaldo e o noso apoio a esta moción. Que xa digo, sería para aquí o que se pide é a colaboración económica da Diputación, pero que ese reparto sería un reparto proporcional, un reparto igualitario entre as tres administracións. En ningún momento se está dicindo que se solicita a colaboración da Diputación deixando fora, non, a Xunta de Galicia, en este caso a Secretaría Xeral. O digo sobre todo pola emenda, non, que, bueno, que se presenta e que se me acaban de remitir, donde, bueno, parece que se lle quere tamén dar un pouco a volta a moción, é dicir, se quere instar a Xunta de Galicia, é dicir, creo que non ten nada que ver, é dicir, o que se está propoñendo aquí nesta emenda co sentido, non, inicial da moción. Xa digo, esta moción, esa solicitude de axuda e ese instrumento de convenio de colaboración económica se fai e se pide, sobre todo, porque a Corporación Municipal de Cangas, representada por todos os grupos, así o pediron, é dicir, eles piden, no, que cesa a través dese instrumento. Parece que a Secretaría Xeral xa manifestou a súa disposición para poder levar a cabo esta fórmula e, bueno, que nos gustaría que dentro da Diputación pois tamén, no, se poida levar adiante. Nada máis. Gracias, señora diputada. Tenga palabra, señor Mosquera. Gracias, señora presidenta. No, unha precisión, señor Cubela. Os 30 anos aquí cumplos inda en xullo deste ano. Vale. Digo por precisión, porque dixo que moito máis e non, inda non é tal. Vale. Digo por distender un pouco que non ten maior interés. Ben, estamos ante unha moción, polo que se entende, non se acepta a emenda, estamos ante unha moción que xa antes, vai na liña o que hicimos antes, o sea, unha pista de atletismo que fai
a Xunta en convenio co Concello de Cangas, que polo que se ve foi unha obra brillante, ben feita, ben rematada e demais, unha chapuza monumental. Vale. Unha moción que se presenta en Cangas pedindo que a Xunta faga. Vale. Entonces, que facemos? Rebotamos a cara a Diputación para tapar esas faltas. O sea, non hai ninguna dúbida de cal é a intención e o que vamos. Ben, a nos parecenos fantástico que o Concello de Cangas, a Corporación, pida, non pideu directamente a Diputación, pero incluso aunque o pedira, ben, é que en todos eses fondos recortámoslo o Plan Concellos. Claro, todos os concellos queren o Plan Concellos máis. No, eso non colle, eso non entra. Verdad? Eso non hai maneira de casalo. O sea, podemos facer, a Presidente pode coller e dicir, o Plan Concellos en vez de 43 millóns, 25. Eu quedome con 18, e firmo convenio, reparto que me parece ben e xa está. Ese non foi o modelo que polo cotamos. Entón, que todo o concello quere levar o Plan Concellos e máis, é unha aspiración lexítima, pero evidentemente non hai maneira de casalo aquí. Non hai maneira. Por lo tanto, xa comprenderá que se se quere reventar a filosofía do Plan Concellos e o que estamos facendo, podes reventar, pero entón será para todos, non só para Cangas. Non só para Cangas, e que neste caso, evidentemente, pois, ten a súa historia. Ese en primer lugar. En segundo lugar, mire, fixen referencia dos 30 anos por un motivo. Aquí houve un convenio, que houve varios anos, por instalacións deportivas, precisamente, entre Diputación, Xunta e Concellos. Ese fixen unha serie de instalacións. Acórdome, o presidente da Asazón, o señor Abeledo, que isto polas datas debe vir de eso, tamén o pabellón de Bueu igual, que resulta que bramaban arameo porque era un follón destes que non tía pés en cabeza. De feito, rematou facendo o seguinte: moi ben, temos o convenio, pero cada un carga as súas obras, non todas misturadas, porque era un follón destes absolutamente imposible. Imposible. Consten as atas, busquen o que, como foi aquelo, e verán como eses cousas a tres, pero que pasa, son 200 millóns de euros, o que será unha obra que a Xunta podrá afrontarse o maior problema. Non creo que sean 5 ou 10 millóns de euros facer e renovar unhas pistas. E metemos nese zarillo ca intención de fondo que é o que pretenden de que a Diputación faga un extra con Cangas cando non fai con ningún concello. Non podemos aceptar eso. Nos parece moi ben e será moi necesaria a obra, non o discutimos o que sexa. Ahora, iso nos mete nunha situación que reventamos todo, porque mañán virá outro concello, con acordo unánime, porque non? E mañán virá outro, pasado virá outro. Claro, e ao final, pois, a consecuencia cal será coller eso, o Plan Concellos, verdad, é volver a reducir, non sei, cantos millóns para atender estas obras. Non creo que a maioría vai estar de acordo iso. Non creo que a maioría dos alcaldes e alcaldesas vayan estar de acordo nesa situación. As cifras serían máis ou menos así, porque un millón para aquí, medio para lá, medio para colá, todas extras, hai que quitarlo ao Plan Concellos, non hai outro sitio onde quitarlo, co cual baixaría a todos os concellos. A mí parece que ninguén estaría de acordo con iso, polo tanto, creo que é extemporánea, mal plantexada, e demais, ora, pedir, como di outro, por pedir que non quede, pero comprenderán que Cangas leva a súa cantidad cada ano, que dedica a iso, e que negocio coa Xunta, máis. Esta casa non pode facer iso, neste momento, iso con esta dinámica. Gracias. Gracias, presidenta, de nuevo. ¿Cuánto reafirma esta moción que ustedes presentan lo que hablábamos anteriormente sobre aprobación definitiva del presupuesto? Porque ciertamente esta moción me confirma, señora Estévez, que el Partido Popular sigue sin entender cómo funciona esta Administración. Siguen sin entender lo que significa gobernar con igualdad, equidad y con transparencia. Y yo la verdad es que no tengo ningún problema en volver a explicar cómo actuamos, qué significa el presupuesto y qué significa el Plan Concellos. Pero es que esa Diputación financia todas las inversiones
que deciden los concellos a través del plan concellos. Todas, y lo remarco. Y, por lo tanto, cualquier concello dispone de la financiación necesaria para ejecutar cualquier actuación que considera adecuada, sea de la tipología que sea. Y hoy hablamos de cangas, hablamos de unas pistas de atletismo y debo decir que a lo largo de estos años, desde que existe el Plan Concellos, multitud de concellos han ejecutado obras similares a las que solicitan en esta moción. Se han mejorado pabellones, se han mejorado pistas polideportivas, se han mejorado campos de fútbol. Por lo tanto, Cangas, el Concello de Cangas, y si me lo permite, sin necesidad de que ustedes traigan esta moción a este pleno, ya cuenta con recursos. Y cuenta con recursos en los que puede optar y decidir libremente para hacer una actuación de este tipo. Y es que, además, permítame decirle que me sorprende muchísimo esta moción, porque esta moción, aquí, en ámbito de Diputación Provincial, que derive de una moción aprobada en el Concello de Cangas, por la cual se instaba a la Xunta de Galicia, a la Diputación y al Consejo Superior de Deportes a la financiación de estas pistas de atletismo, pues ciertamente es sorprendente que la traigan aquí. Y digo que es sorprendente que la traigan aquí porque es la única administración que pone a disposición del Concello de Cangas partida presupuestaria para que se pueda realizar esta actuación. Por lo tanto, claro que nuestra enmienda está bien orientada y, además, la parte que me toca, nos reafirmamos todavía más en la enmienda que hemos presentado en el sentido de que es la Xunta de Galicia quien no se ha comprometido a la realización de este tipo de actuaciones. Porque, señora Estévez, le quiero recordar que en el texto que ustedes proponen en esta moción no hace mención a ninguna de las otras dos administraciones. Solo lo dirige a esta Diputación. Entonces, entienda, lógicamente, que no es de recibo el que se quiera aprobar aquí cuando precisamente es la única Administración que pone a disposición del Concello de Cangas lo suficiente y las partidas presupuestarias para que esto se pueda desarrollar. Por lo tanto, entendemos que esta enmienda, poco menos que le da una salida a ustedes para que se pueda probar aquí qué administración es la que falta por aportar fondos para la realización de esta actuación que ustedes pretenden. Por lo tanto, nos reafirmamos en esta enmienda, entendemos desde luego que es lógica y creemos que la autonomía municipal se debe de respetar siempre, no solo en la teoría, sino también en la práctica. Y, desde luego, decía al principio de mi intervención que tenía mucho que ver lo que aquí debatimos con lo que debatíamos anteriormente. Creo que mientras no se entienda y no se asuma que el Plan Concellos es el instrumento de esta Diputación para con los concellos, creo que no entendemos absolutamente nada. Bien es verdad que algunos alcaldes, yo creo que la mayoría, o alcaldesas del Partido Popular, sí lo entienden. Y me van a permitir el volver a leer lo que dice un alcalde del Partido Popular sobre el Plan Concellos. El Plan Concellos es un gran plan porque achega recursos importantes e permite gastarlos de acuerdo coas nosas necesidades. Otras subvencións de outros organismos tratannos como menores de edade. Creo que es en lo que tienen que trabajar ustedes y el objetivo debería de ser que la Xunta tratara a los concellos como mayores de edad. Gracias, señor Fon. Señora Estévez. A ver. Espere un segundo. No. A ver, intente. Hola. Ahora sí. Tenga palabra. Gracias, presidenta. Nada, decía que dio o señor Mosquera que unha moción pois mal plantexada, como sempre, as mocións que se presentan polo Partido Popular sempre son oportunistas, políticas, mal plantexadas, extemporáneas, é dicir, terá vostede tamén entón que pensar que a Corporación Municipal de Cangas, é dicir, ou saben pouco
É dicir, eles sabrán, o alcalde sabrá que hai tamén un plan concellos e é a propia corporación municipal a que está aprobando, e por unanimidade, volvo a decirlle, quen está aprobando ese acordo, é dicir, esa moción, e é que se faga un convenio de colaboración económica que a Diputación, as Diputacións están para iso, e vostede o sabe, para dar esa asistencia e esa cooperación económica aos concellos, e o instrumento ideal é o convenio, e que se pode facer outra cousa e que non se queira, que as dificultades, como vostede está dicindo, e iso non vou discutir. Vostede ten máis experiencia seguramente aquí na Diputación e sabe perfectamente o mellor os problemas que se poidan plantear, pero creo que aquí o que se está pedindo non é nada raro. É un convenio de colaboración coas tres administracións, nada máis. E despois, claro, dice o señor Fon que é unha enmenda moi ben plantexada. Claro, está moi ben plantexada porque instar a Xunta de Galicia. Aquí estamos sempre no mesmo. É dicir, aquí a moción do PP pide solicitar axuda ou colaboración da Diputación e non pode ser. E, sin embargo, hai que instar a Xunta de Galicia, que me parece moi ben que se teña que facer todos os plans necesarios para poder levar a cabo pois unha mellora de todas as infraestructuras e, como ben se di aquí, tamén na enmenda, é dicir, en estes momentos, é dicir, que estamos vivindo de pandemia, onde se fai necesario pois, esa práctica, non, do deporte. Pero non, o que non é de recibo é que se diga instar a Xunta de Galicia e que é importantísimo e necesario un maior compromiso das administracións autonómicas. Non, serán de todas as administracións autonómicas, locais e sobre todo, tamén provincial. Que as diputacións, volvo a decir, están tamén para iso. Entón, eu creo que aquí, claro, a enmenda se recolle dunha maneira moi ben plantexada para vostedes, para o Partido Socialista e para o Bloque. É dicir, no, entón habrá que poñer para as administracións, para todas as administracións. É dicir, temos que arrimar o ombro, estamos nun momento, creo, que todos estamos aquí falando e dicindo que é necesario. Estamos vivindo, pois, o mellor novos tempos, unha nova realidade, unha nova normalidade. Pois, o mellor, deberíamos empezar aquí. E se en Cangas foron capaces 5 partidos políticos de poñerse de acordo e de votar esa proposta, pois creo que nós, que tamén deberíamos seguir polo menos ese exemplo e poñer todas os instrumentos necesarios para que ese convenio se poida levar adiante, coas dificultades que se poidan plantexar. Gracias, señora Estévez. Señor Mosquera, ten a palabra. Sí, eu non sei se nos damos explicado mal, ¿eh? O sea, temos que ir facer un esforzo especial ou prepararnos especialmente para explicar as cousas. A Diputación de Pontevedra é a Diputación que máis fondos transfire aos concellos. Vale. Transfire a través do plan concellos. É igual para todos. Entón, se o Concello de Cangas entende que ten que poñer cartos nas pistas de atletismo, teno facilísimo. Pon dos seus fondos propios, que non sei cantos terá, pero bueno, o que queira. Do que lle manda a Diputación do plan concellos, o que ben entenda. E a partir de aí, pídelle a Xunta un convenio. Moito máis fácil, non hai que andar... A Diputación xa lle mandou, xa lle manda todos os cartos que lle pode mandar. Que lle pode mandar. Porque senón, repito, a Diputación teria que recortar o plan concellos a todos os concellos para poder facer este tipo de actuacións. A ver, creo que é bastante claro, quer dizer, e de feito os concellos entenden, cando asinen un convenio coa Xunta, fan un esforzo, collen a parte do plan concellos que entenden e dedican a iso. Anda que non o fixeron cantidade de concellos. Non sei por que o de Cangas ten que ser especial. E que se empezamos cas especialidades, cos casos raros, entón, pois, empezaremos ca discrecionalidade, en este caso valoramos que sí, en outro que non, en outro que tan, a este concello mandamos máis fondos, outro menos, outro máis, e volvemos outra vez a como estaba esta casa, pois hai 10 anos ou hai 8. Pero que fácil de entender. O sea, se nos dedicamos todo o que podemos e máis aos concellos, e lle mandamos o concello de Cangas, neste caso, pois, non sei, un millón e pico, non? E máis que 11 millón e pico, pode dedicar o que queira, o que ben entendan. Que máis pista de atletismo para aportar esa parte coa Xunta, con convenio coa Xunta? Que faga, que faga. Quen o imposibilito? Que non pode dicir, é que eu
recibo un millón e non o que sea, non, do plan concellos, pero a maiores quero a ver si. Claro, se empezamos así, pois isto cambia totalmente. Estamos noutro marco. Estamos noutro marco. E non creo que ninguén queira volver a ese marco. Se se quere volver, é outra cousa. Que creo que sería un erro monumental, vamos, por todo, porque ao final sería a ver quen vende mellor a moto, quen ten máis influencia, quen deixa de tela para conseguir máis fondos. E nos foi o que eliminamos. Objetivo é igual para todos. E todo o mundo é con transparente, todo o mundo dedica. Eu creo que está bastante claro. El vicepresidente hace en voz alta la reflexión de si es que no nos explicamos bien. Yo, sinceramente, creo que nos explicamos bien. Y yo a lo que estoy dispuesto, como le decía antes señora Estévez, es a repetírselo una y mil veces. Pero, mire, con su propia intervención me da inclusive otro argumento didáctico para explicar cómo gobernamos. Habla de hacer un convenio de colaboración con el Concello de Cangas. Pues mire, el Plan Concellos es el gran convenio de colaboración con todos los concellos de la provincia, evidentemente salvo Vigo y Pontevedra. Ya está ese convenio. Ese es un convenio lo suficientemente amplio, que da todo lujo de posibilidades para que se realicen actuaciones, sean las que sean. En este caso, estamos hablando de una pista de atletismo y, evidentemente, señora Estévez, cuando lo aprobado en el Concello de Cangas es instar a tres administraciones a que contribuyan, hombre, ustedes tienen que entender que si traen una moción para que solo sea la Diputación de Pontevedra precisamente la que aporta fondos, lo lógico es que presentemos una enmienda diciendo que en todos los concellos de Galicia, la Xunta de Galicia debe de aprobar y debe de hacer llegar recursos suficientes para dotar a los concellos de equipamientos deportivos. Porque es que además le quiero hacer otra reflexión, señora Estévez. Mire, al principio de mi intervención anterior le decía que en el ejercicio de su libertad y de su autonomía municipal, cada concello decidió el tipo de obras que se realizaron. Usted imagínese que yo hubiera traído aquí, que no la traje, la relación de todas las obras deportivas que se han realizado en los últimos 5 años, porque lo han querido los concellos, porque han optado dentro de sus propios fondos del Plan Concellos. Y que, como hice antes con el señor Cubela, leyese una a una cada una de las actuaciones deportivas. ¿No cree usted que sería un agravio comparativo el que hoy aprobásemos un tratamiento diferenciado para el Concello de Cangas, a diferencia de todos aquellos concellos que en el libre ejercicio de su autonomía optaron por realizar infraestructuras deportivas con cargo al Plan Concellos? En suma, creemos que la enmienda está bien planteada. Creemos que deberían de aceptarla si ustedes quieren aceptar lo que es la voluntad del Concello de Cangas. Y le insisto lo que decía antes un alcalde del Partido Popular, y que el gran convenio de colaboración con todos los concellos es el Plan Concellos. Gracias, señor Fong. Señora Estévez, tengo usted 2 minutos para pecharlo. Gracias. Bueno, pois lamento, a verdade, lamento profundamente que non saia adiante a moción, é dicir, que vostedes non mostren o seu apoio ao que se pide, que é simplemente, pois iso, esa disposición, non, e ese solicitud, bueno, de axuda económica para levar a cabo estas obras. Demostran unha vez máis que vostedes siguen abonados no, é dicir, el no es no, e xa está. E basta que a moción veña do Partido Popular para que xa sepamos ad antemán que vai a ser rexeitada. Seguramente, se esta moción estivese presentada tanto polo Partido Socialista como polo Bloque, pois seguramente estaríamos escoitando aquí argumentos como, bueno, temos en conta a sensibilidade dos deportistas, dos clubes deportivos e demais. Claro, presentamos nos entonces oportunismo político. E ademais, quero destacar tamén aquí unha cousa, é dicir, nos aquí somos a corporación provincial, pero estamos representando os concellos. E, polo tanto, aquí o que se está traendo, pois é iso, é dicir, é unha moción aprobada nun concello, neste caso no Concello de Cangas.
Entón, parece que non queremos entender. Non é cuestión de que parece que os que non queren entender son vostedes e quenes están pedindo o convenio, e os volvo a repetir, é a Corporación Municipal de Cangas. Nada máis, o sea, non se trata de decir que somos o PP os que vimos aquí con a idea del convenio. Non. Son a Corporación de Cangas, que nos aquí tamén representamos, a que os están pedindo. Por iso les digo que me parece tamén bastante, bueno, pois un pouco triste, non? Que empecemos tamén o ano así, e sobre todo, xa digo, nunha moción que non habería ningún problema, porque se cinco partidos políticos en Cangas foron capaces de poñerse de acordo, aquí o fracaso é noso, é decir, de tres, que non somos capaces, non, de poder apoyar, e sobre todo con unha emenda que, bueno, pretende dar a volta totalmente a esta moción, instando, como non, a Xunta de Galicia, que aí vostedes sí que votan a favor, por suposto. Gracias, señora Estévez. Entendo que non acepta a emenda, que, polo tanto, votamos a súa moción nos términos nos que foi presentada. Polo tanto, someto a votación a moción do Grupo Provincial do Partido Popular para solicitar a Deputación de Pontevedra que asine un convenio de colaboración económica co Concello de Cangas para arranxo e mantemento das pistas de atletismo. Votos a favor. Votos en contra. Queda rexeitada por 16 votos en contra e 11 a favor. Pasamos ao quinto punto da orden do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular para instar ao Goberno Central a incrementar significativamente as partidas orzamentarias destinadas a Galicia e Pontevedra para o ano 21. Tamén neste caso presentouse unha emenda que foi presentada nas comisións informativas, polo tanto, todos temos consciencia de... Perdón. Pois foi un erro, porque teña que... deberían tela presentada. Que diga entregada. Poden acercar a emenda ao voceiro do Partido Popular tanto esta como da seguinte moción. Eu entender a que se presentara. Disculpe, señor Cubela. Lle facemos agora a entrega de as dúas emendas. Eu, se lle parece, casi esperamos a que traigan, porque para que ustede a coñeza e así se poida facer o debate coñecendo a emenda. Pois un segundo. Necesitaba tamén yo unha copia da emenda. Señor Cubela, lle importaría ler a emenda en voz alta? Porque tampouco... que estou vendo, non a teño aquí. Vale, gracias. Bueno, a emenda que supoño que a quen a vai a defender. Señor Cuidado.
o que di unha emenda alternativa, que o que di é que instar o Goberno Central e a Xunta de Galicia a incrementar significativamente as partidas dos seus respectivos orzamentos para Galicia e para a provincia de Pontevedra nos exercicios 21 e 22. Señora Pardo, ten vostede a palabra. Sí, buenos días. Lo primero de todo, con respecto a la enmienda, manifestar que no la vamos a aceptar. Es más de lo mismo. Cada vez que se presenta una enmienda la cambiamos por instar a la Xunta de Galicia. Si realmente quieren que debatamos de los presupuestos de la Xunta de Galicia, traigan una moción en condiciones y entonces debatiremos encantados de la vida. Con respecto a la moción planteada por este grupo de incrementar las partidas destinadas a Galicia en los presupuestos generales del Estado, el pasado mes de diciembre del 2020 se aprobaban de manera definitiva los presupuestos generales del Estado para el 2021, al no ser aceptadas en el Senado ninguna de las casi 4.000 enmiendas parciales que fueron presentadas por los distintos grupos políticos. Gran ejemplo este, me van a permitir el comentario, de democracia parlamentaria y de respeto al ejercicio de participación política de la oposición, del que este Gobierno de coalición se ha convertido en abanderado. Unos presupuestos generales del Estado que son definidos como los presupuestos del pacto con Bildu. Eso que para el ministro Ábalos forma parte de la normalización democrática. ¿De verdad eso es normalización democrática? Unos presupuestos por los que se ha pagado y se pagará un gran peaje, un peaje muy caro para que saliesen adelante. Son las cuentas de la venta de España a quienes no creen en ella ni en sus instituciones. ¿Qué contrapartidas van a tener la aprobación de estos presupuestos generales del Estado? Estamos ante unos presupuestos irreales, injustos y 100% políticos de principio a fin. Unos presupuestos que han confrontado a comunidades autónomas, unos presupuestos que han creado y generado una desigualdad entre comunidades autónomas. Hablaba antes el señor López Fon de buscar la igualdad y el equilibrio de los concellos. Yo le pediría que como miembro del Partido Socialista buscase también la igualdad y la equidad en las comunidades autónomas en esos presupuestos generales del Estado. Los peores presupuestos generales para Galicia y, cómo no, para Pontevedra, para nuestra provincia en 15 años. Los presupuestos que contemplan, ¿saben ustedes cuántos euros en inversiones nuevas para nuestra provincia? Cero. Cero euros de inversiones nuevas en nuestra provincia. Son los presupuestos del recorte histórico para Galicia, a la que castigan con un recorte de más de 100 millones de euros, un 11% menos de inversiones en Galicia, pero también rebajan la inversión regionalizada. Y esto, aquí sí le voy a dar la razón a la señora Ana Pontón, esto hace que echemos de menos los presupuestos de Mariano Rajoy del 2018, porque esto lo ha dicho Ana Pontón. Tratan peor a Galicia que los presupuestos del 2018 de Rajoy. Pues sí, a diferencia con otras comunidades autónomas, en donde, sin embargo, le incrementan un 50%. Hablamos de infraestructuras. Estos presupuestos borran del mapa grandes proyectos de esta provincia. El nudo de bomberos, integración urbana en Vigo de la P9, la Biblioteca del Estado, el cuartel de la Guardia Civil de Villagarcía. ¿Y qué pasa con los peajes? Ya si hablamos de peajes, ¿qué quieren que les diga? Ustedes vendieron el BNG, ese acuerdo de transferencia de la autopista y la rebaja de los peajes como el gran acuerdo de investidura. Y el tiempo ha demostrado que realmente solo los querían para la investidura, porque ¿dónde ha quedado la misma? Y sigo. ¿Qué pasa con estos presupuestos en el ámbito cultural y turístico? Cero euros para el Xacobeo. Para el Xacobeo 2021, ahora también 22, es algo incomprensible. Ni un solo euro para el evento cultural, turístico y social más importante que tanto podría ayudar a Galicia y a nuestra provincia. Cero euros. ¿A usted, señora Silva, esto le parece bien? ¿Y a usted, señor Mosquera? ¿Y qué decir de unos presupuestos que no solo recortan en inversiones en Galicia, sino que además asfixian con los impuestos a los autónomos, pequeños empresarios, a las familias, hoteleros,
Estos presupuestos son los presupuestos de la vergüenza, con la aquiescencia del PSOE de Pontevedra, del PSOE gallego. Son unos presupuestos inaceptables para todo gallego y para todo pontevedrés. Es un dato objetivo e incontestable que agravian a Galicia, a Pontevedra y a nuestros concellos con respecto a otras comunidades autónomas. No caben con estos datos objetivos, 0 euros acobeo, 0 euros inversiones, argumentos contrarios a los mismos. Por todo esto es por lo que pedimos que se solicite el incremento de las partidas para Galicia. Gracias. Señor Mosquera, tenga palabra. Gracias, señora presidenta. Bien, por la intención que se manifestó públicamente, resulta que o objetivo desta moción é crear diferencias no grupo de goberno e poñer en situación incómoda. Bueno, unha cousa é pretensión, outra cousa é logralo, verdad? Non podo dicir que incomodidade ningunha, non? Houve quen chegou a dicir que, bueno, que si nos votaba, se o BNG votaba en contra os orzamentos do Estado, pois entonces o lógico é que romper os gobernos. Bueno, hasta o podíamos facer, pero, señora Pardo, eu creo que este daría un sarpullido en pensar en gobernar co BNG. Algo, un mal iba a dar, un mal gordo. Claro, entonces, a ver, aquí por dicir, dínse cousas absolutamente maravillosas. Eu non sei usted se iba a renunciar a andar ca banderita todo o día colgada, non sei exactamente que pensaba facer para facer eso, non sei que viabilidade ten eso. E despois anunciar eso xa, anunciar, dicir, no, a moción non pretende nada, só pretende crear incomodidade e dar divisións. O sea, hai que ser inocentes para anunciálo, porque xa a descalifica. Porque se non anunciara, polo menos, había que interpretálo, pero non hai que interpretar nada. Xo dixeron claramente. O sea que a moción non ten ningún recorrido, solamente a ver se nos pon en incomodidade. En incomodidade ninguna. Claro que somos dos grupos políticos distintos, e podíamos votar cousas diferentes, e votamos noutros lados e demais, pero bueno, aquí temos un acordo de goberno que foi posible, está funcionando moi ben, e, polo tanto, pois non pasaría nada porque votáramos cousas diferentes en relación a outras. Creo que está clarísimo que sus feitos e demais. Ben, e aparte xa unha lei, bueno, podíamos traer aquí, eu creo que se chegamos por esta dinámica, vamos chegar aquí, señor presidente, poño como idea a facer unha moción condenando a corrupción do PP, facendo unha moción deste tipo, non? O sea, verdad, podemos facer mocións non de outros ámbitos, ademais, e dedicarnos aquí a, digamos, a traer os debates do Congreso e do aquí. Bueno, entón, dino, é que nos propoñemos os dos grupos, que se pida as dúas administracións, Estado e Xunta, que aumenten as partidas. E dino que é unha, digamos, é despistar do fondo. No. Mire, doi uns datos. Páxina web da Xunta. Páxina web da Xunta. Investimentos. Do maior investimento. Provincia de Lugo, 4.704 euros per cápita. Ourense, 4.461. Coruña, 3.633. Pontevedra, 3.439 euros por habitante. A que menos leva de Galiza por habitante. Bueno, podemos entender e dicir, oiga, mire, é que resulta que é que a provincia de Pontevedra é que maior nivel económico ten. Falso. A renta per cápita da provincia de Pontevedra é inferior á da Coruña, é moi parecida á de Lugo. Pois resulta que na provincia de Pontevedra, nos orzamentos da Xunta, resulta que sale claramente discriminada. Non queríamos traer, eu non iba a sacar estes argumentos se ustedes aceptaran a emenda. Ustedes aceptaran a emenda. Non me gusta xogar con este tipo de cousas, pero bueno, creo que está máis que xustificada. Está máis que xustificado que aquí, a provincia de Pontevedra, nos orzamentos da Xunta, e chove sobre mollado, é a que sale peor parada, sistemáticamente. Entón,
se meteramos no lote, dicir, efectivamente, vamos a pedirle a uns e a outros que fagan un esforzo e que, traten a provincia de Pontevedra, traten a Galicia, a provincia de Pontevedra en concreto, e, como lle corresponde, pois, punto a seguir. Ahora, vir aquí con esta... Porque claro que votamos en contra en Madrid, claro que votamos, e votaremos, e podemos votar diferente, non hai ningún problema, non hai absolutamente ningún problema. Ahora, si falamos da provincia de Pontevedra e falamos dunha situación que aparte está cambiada, que é dicir, a do Estado xa é unha lei firme e a do Xunta ainda non, pois acepten a enmenda, votamos todos a favor e aquí paz e despois gloria. Gracias, señor Fon. Perdón, señor Mosquera. Señor Fon, tenga palabra. Gracias, presidenta. Señora Pardo, se ha quedado sin argumentos. Se ha quedado sin argumentos. Le ha descolocado muchísimo nuestra enmienda porque están diciendo siempre que no queremos acuerdos y hoy proponemos un acuerdo en base a lo que ustedes proponen, pero evidentemente también tiene que ser, desde luego, extensible a la Xunta de Galicia, porque malo es que usted quiera excluir a la Xunta de Galicia en base a los datos que se daban por el vicepresidente y en base a algunos que le daré ahora. Lo que ocurre es que cuando se inicia un discurso diciendo que este es el presupuesto de la venta de España, ya se le ve el plumero a quien lo dice. Y evidentemente le debo de decir que todo acuerdo en el Parlamento es legítimamente democrático. Legítimamente democrático, como cuando se aprobaron los presupuestos del señor Rajoy, que no eran nada buenos para nuestra provincia, desde luego. Por lo tanto, resulta bastante sorprendente que cuando se están debatiendo los presupuestos de la Xunta de Galicia, a usted se le olvide, a ustedes se les olvide el que también deben de aportar la Xunta de Galicia al desarrollo de esta provincia. Daba el vicepresidente unos datos sobre la inversión. Yo quiero dar otro más. Si ustedes ven el capítulo 6 de inversiones de la Xunta de Galicia, salimos a 125 euros por cada uno de los 950.000 habitantes de esta provincia. Claramente los más discriminados. Pero es que hay algo peor, señora Pardo. Cuando usted no acepta el tema de que también sea extensible esta petición a los presupuestos de la Xunta de Galicia, es donde está perjudicando a esta provincia. Mire, el Fondo de Cooperación Local de la Xunta de Galicia para los concellos es de 127 millones, de los que solo se reciben 112 en los concellos con criterios reglados. Teniendo en cuenta que el presupuesto de la Xunta de Galicia para 2021 se incrementa en un 13,5%, este fondo desciende en un 6%. Es de vergüenza que solo el 2% de lo recaudado por la Xunta de Galicia se destine a los concellos. Porque, además, dentro de su argumento hay otra perversidad, y es: no necesitan nada los concellos del presupuesto de la Xunta de Galicia. Al negar ustedes esta enmienda, dan por hecho el que los concellos están totalmente satisfechos con lo que aporta la Xunta de Galicia. Pues ciertamente no, y ustedes lo saben. Mire, yo busqué la igualdad y la equidad en los presupuestos del Estado y la encontré. Quizás usted no ha buceado muy bien en los presupuestos del Estado para encontrarla. Y, desde luego, cuando me habla de determinados argumentos, ya sí que me sorprende, porque, claro, decir que no se aceptaron enmiendas, desde luego el señor Feijóo es un ejemplo de aceptar las enmiendas de la oposición. No sé cómo se le puede ocurrir esto. Y, claro, ya me acabó de matar, señora Pardo, cuando habló de los peajes. Mire, la única reducción y eliminación de peajes en la P9 ha sido por un gobierno bipartito en la Xunta de Galicia. La única reducción. Ustedes no han hecho nada. Ustedes han tenido a una ministra que es de esta provincia y que iba en la lista por esta provincia como ministra de Fomento y no ha eliminado absolutamente nada. Con proyectos en los cajones
que han impedido el desarrollo de esta provincia. Y además le voy a recordar algo, usted que siempre es muy de hemeroteca y de recordar y demás. Mire, los peajes que estamos pagando son por la ampliación que hizo el señor Aznar. Ese sí que es el auténtico responsable de los peajes que estamos pagando. Por lo tanto, presentamos una enmienda que, acuérdese, señora Pardo, y se lo digo cariñosamente, se va a arrepentir siempre de no haberla aceptado. Porque cuando nosotros reconocemos estas dos formaciones políticas que se debe de pedir al Gobierno central más inversión en esta provincia y ustedes niegan que también sea la Xunta de Galicia, están desde luego atentando contra los concellos en esta provincia. Están diciendo que todo lo que hace la Xunta de Galicia lo hace bien y es un clamor en los concellos, que esto es justamente lo contrario. Gracias, señor Fong. Señora Pardo, tenga palabra. Sí. Bueno, parece que voy a tener que reconducir un poquito el debate, ¿no? Estamos debatiendo los presupuestos de la Xunta de Galicia, presenten una moción en condiciones sobre los presupuestos de la Xunta, que la provincia de Galicia merecerá un debate, no una mera enmienda, y lo debatimos. Estamos en sede de debate parlamentario, pero esta moción versa sobre los presupuestos generales del Estado, de los que deben ustedes sentirse tremendamente avergonzados porque no han dedicado, vamos, ni una palabra a la alabanza de los mismos, porque no pueden alabarlos, no pueden alabarlos porque hacen el mayor agravio a Galicia frente a otras comunidades autónomas. De verdad, es que sinceramente, yo no voy a debatir ningún tipo de enmienda si no presentan ustedes una moción en condiciones. Es más de lo mismo, la misma enmienda que en la anterior moción que defendió mi compañera. Me dice usted que quiere llegar a un acuerdo, pero ¿qué acuerdo? Ni la desarrolla, ni la fundamenta, ni la argumenta. Así no vamos a ningún sitio, no tienen ustedes justificación con lo que el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios han hecho con Galicia. Ninguna. Y no pueden defenderlo. Señor Mosquera, mire, estas cuentas discriminan a Galicia, son peores que las de Rajoy, Ana Pontón. Piensan que Galicia es insignificante, Ana Pontón. Estos presupuestos son un boicot a Galicia y usted hoy va a votar en contra de esta moción, solicitando el incremento. Aviados estamos, desde luego, no sé yo, van a tener que convocar un comité ejecutivo para aclararse bien qué es lo que quiere el BNG, defender a Galicia o mantener sus sillones en las localidades en las que son socios del Partido Socialista. ¿A quién se deben? Sinceramente, los gallegos no podemos aceptar y el BNG no puede aceptar estos presupuestos generales del Estado. Néstor Rego. ¿No les da vergüenza tratar peor a Galicia? Néstor Rego. La actitud del PSOE ha sido de castigo a Galicia, su diputado. Sigo. Olaya Rodil, referente al PSOE de Galicia. Son la correa de transmisión de su dirección madrileña. Pero en BNG, nosotros las decisiones las tomamos para defender a Galicia, gobierne quien gobierne. Si esto es cierto, si realmente ustedes están para defender a Galicia y aquí se están tratando los presupuestos generales del Estado, voten a favor de esta moción. No van a votar a favor de esta moción, porque la verdad es que al BNG no le importa Galicia, le importan sus sillones. Y al PSOE ya no le importa ni defender las siglas de su partido, ni a Galicia ni a España. Le importa defender las siglas PS, Pedro Sánchez, y garantizarse la Moncloa. Gracias. Madre mía, señor. Señor Mosquera, tenga palabra. Sí, creo que nesta diputación non hai tres grupos. Antes dixo a señora Estévez que cubela que hai tres grupos, creo que hai catro, está Vox tamén, aunque vais, non? Evidente, non? E non é ocurrencia, senón que é valoración de algún dirigente do BP, non é cousa miña. Si cree, todas as declaracións que fixo Ana Pontón en Néstor Rego, suscribe a este portavoz e máis estes diputados do BNG punto por punto, vale? Por lo tanto, non busque donde non hai. Xa lle dixen ao principio, se quere, o sea, que non iba a pasar nada porque
votáramos distintos grupos que estamos no goberno. Non pasaría nada. Cultura democrática, que a ustedes falta aí un poquinho. Non pasaría absolutamente nada que tuváramos posicionamentos distintos. Pero creo que xa aí dixen claramente o que había. Nós estamos abertos, vamos todo o goberno, en aceptar, en facer esa demanda, sempre cando se faga tamén da Xunta, porque hai motivos. Vale. E explicou nos te moi ben na prensa. Non nos interesa moción para nada, que nos interesa ver se hai divisións, conflitos ou incomodidades. Hombre, incomodidade un tena cando, bueno, pues cando lle doa a barriga, non? O ten así un chuchón, pero por isto, desde logo, evidentemente, non. E claro, se usted me pon o discurso como puxo, tanto na moción como ahora, en uns términos que facernos votar un discurso de Vox disfrazado de defensa de Galiza, comprenderá que iba a votar en contra, pero con sumo orgullo e suma satisfacción, con todo orgullo e toda satisfacción. Entendes? Que quere que lle diga? Moi ben, os orzamentos do Estado entendemos que son malos, sí, e os da Xunta tamén, da provincia de Pontevedra, que de feito tan malos que os valoramos erróneamente ou non, que cada un pode engañarse, non? Igual que o goberno do Estado pudo engañarse en facelos e demais. Ben, vale, e votamos en contra. E que pasa? Eu creo que usted, creo que debía, non sei, porque parece que a cousa súa esta moción, eu creo que debía, está facendo méritos. É absurdo traer esta moción aquí. É realmente absurdo. Non cree nos seus diputados en Madrid, quere usted suplantalos. Xa opinaron, xa dixeron o que tiña que opinar públicamente, mas no foron que correspondía. A que trae esta moción aquí? A que? Que aspira a ser? Oye, que cambien de sitio, que eleven as listas ao próximo e a manden para Madrid para debatir ali, caramba. Pa que trae esta moción aquí? A que? Antes dixen o señor presidente, vamos a traer unhas mocións, ¿verdad? Entonces isto convertimos nunha discusión de Madrid, o sea, non que parece non que a cubrir, e nos pasamos. Ben, pois podemos traelas tamén, Podemos traelas, E ainda por riba vamos a ganalas. Pero non se trata de iso, estamos discutindo aquí, no pleno de Diputación, estamos discutindo de cousas que interesan a provincia. Creo que pedirle ao Estado e pedirle á Xunta que traten a provincia mellor, creo que é algo que nos podía unir. Non, ustedes veñen outra cousa, bueno, pues vamos a votar en contra, xa está, non pasa absolutamente nada. Xa digo, con gusto e satisfacción. Gracias, presidenta. Sí, señora Pardo, se ha retratado usted con su discurso. En principio hablaba de la venta de España, ahora le preocupa a Pedro Sánchez, su sillón y otras cuestiones que no me extraña el gesto de exclamación de la presidenta. Mire, en primer lugar, cuando quieran traer una moción sobre el asunto de Galicia, tráiganla ustedes, porque no he visto todavía ninguna moción sobre el asunto de Galicia. Por lo tanto, como le decía anteriormente, deben de pensar ustedes que están cubiertas todas las necesidades. Y bueno, ya veo que no me ha contestado al tema de los peajes. Le veía muy eufórica hablando de los peajes y demás, y ha sido mentarle al señor Aznar y ya se ha descompuesto usted. Miren, no se sorprendan cuando hacemos alguna alegación, mención al tema de Vox. Porque es que cosas que se les ocurren a ustedes y que se escuchan en este salón de plenos, tienen que admitirlo, se parecen mucho a las que dice Vox en el Congreso. Por lo tanto, se lo decía en mi anterior intervención, recapacite. Nosotros estamos aceptando su moción, pero estamos diciendo que, lógicamente, y estando en este momento en proceso de elaboración los presupuestos de la Xunta, hay que abordar también el tema de la Xunta. Por lo tanto, mire, yo le voy a dar todos los argumentos para que también esta provincia necesita de los presupuestos de la Xunta. Sin inversiones en infraestructuras autonómicas, sin construcción de los centros de salud prometidos, con centros educativos mal dotados o en situaciones deplorables, sin un plan global para la seguridad en las vías, sin una inversión significativa en las universidades. ¿A ustedes les parece poco
lo que falta por hacer por la Xunta, por la provincia y por los concellos de la provincia. Por lo tanto, nosotros les hemos propuesto el que esta moción que ustedes presentan, apoyarla. Y es así, pero también se entiende que hay que hacerlo por parte de la Xunta de Galicia. Por lo tanto, el no aceptarla, esta enmienda que nosotros hemos presentado, rompe todo el discurso que ustedes vienen manteniendo aquí desde hace año y pico, que es la búsqueda de acuerdo y nosotros ofrecemos acuerdo. Ahora, dígalo muy alto usted, diga muy alto que no se necesita inversión y que no se necesita apoyo de la Xunta para los concellos, porque no admitiendo nuestra enmienda, eso es lo que le está diciendo a todos los concellos de la provincia. Ah, señor Fon, señora Pardo, ten dos minutos para pechar. Sí, gracias, señora presidenta. Mire, señor López Fon, si alguien ha dejado claro aquí que no le importa ni Galicia ni esta provincia, es usted, con sus palabras literales. Si quieren presentar mociones sobre la Xunta o sobre los presupuestos, preséntelas ustedes. A mí no lo necesito. Así de claro lo ha dejado usted. Lo que le importa a Galicia, cero. Lo que le importa a la provincia, cero. Mire, señor Mosquera, usted hoy va a incurrir en una gran contradicción, en una paradoja. Somos contrarios a los presupuestos generales del Estado. Castigan a Galicia, boicotean a Galicia, la discriminan. Pero voy a decir no, porque su moción no incluye a la Xunta. Es que mi moción es de los presupuestos generales del Estado. Traigan una moción independiente sobre la Xunta. Pero están ustedes obsesionados. Moción que presentamos, moción que hay que enmendar, instando a la Xunta de Galicia para tapar sus vergüenzas y los ridículos hechos en el Parlamento Nacional. Y aquí se debate todo. Estamos en sede parlamentaria. ¿Cómo no va a importar lo que se destine en los presupuestos generales del Estado para la provincia? ¿Cómo no vamos a debatir el agravio al que ha sido sometido Galicia en estos presupuestos generales del Estado? Yo no he dado un solo dato que afecte a Madrid. Los datos que aquí se han dado afectan a Galicia y a esta provincia. ¿Y cómo no lo voy a traer aquí? Lo que pasa es que ustedes no pueden justificar el daño que hoy van a hacer a Galicia votando en contra y a esta provincia. Y una cosa que le quede clara, yo soy del Partido Popular de Galicia, de los pies a la cabeza. Usted no sé de lo que es, porque un día defiende Galicia y al siguiente vota en contra de los intereses de Galicia y de la provincia. Muchas gracias y buenos días. Bueno, una vez que o Partido Popular non acepta a enmenda que pretendía o acordo, no que se apoyaba a súa moción, pero se solicitaba tamén orzamentos para Galicia para o ano 21 e 22, porque o de 21 do Goberno do Estado xa está aprobado e publicado. Polo tanto, a verdade, perdóneme, señora Pardo, pero non salgo da miña sorpresa. Tamén decir que nos queríamos comenzar este ano con acordos, como vostedes nos solicitan, de forma reiterada, pero xa vemos que non era verdade, era retórica, política exclusivamente. Por lo tanto, non aceptan o acordo que plantexa o Goberno e sometemos a votación a enmenda nos termos que vostedes a presentaron. Así que someto a votación a moción do Grupo do Partido Popular para instar ao Goberno central a incrementar as partidas orzamentarias destinadas a Galicia e Pontevedra para o ano 2021. Votos a favor, votos en contra, queda rexeitada por 16 votos en contra e 11 a favor. Pasamos ao punto sexto da orden do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular solicitando que se realice un estudio previo para a viabilidade de diseñar un novo trazado para EP9106 na contorna de Adrovello no Grove e a súa posterior execución. Tamén neste caso hai unha moción presentada polos dous grupos do Goberno, PSDG e BNG, dependendo de cal sexa a posición do grupo propoñente, someteremos a votación a enmenda se hai acordo, senón a moción nos seus xustos termos.
Quen ten a palabra? Vostede, señor Cubela. Espere, que teño que poñer 5 minutos. Tamén ten frío a máquina. Ten a palabra, señor Cubela. Sí, falta o tempo. Igual me sobra, Que igual me sobraba tempo tamén. Bueno, o que queremos presentar con esta moción dende o Grupo Provincial do Partido Popular en beneficio dos veciños do Grove, da comarca do Salnés e da nosa provincia, é instar a Diputación a deseñar un novo trazado para a Estrada Provincial 9106, que permita dar continuidade ás excavacións en Adrovello, no Grove. Ben, no ano 2020 cumpríronse o 10º aniversario do inicio da ruta da Translatio, que favorece a peregrinación marítima dende o porto grovense de Pedras Negras ata Padrón. E este ano, cumpríndose o 250 aniversario da construción da Igrexa de San Vicente do Grove, onde hai unha recreación en pedra da moeda de Adrovello conmemorativa do ano xacobeo 2021, promoveu que axentes sociais, o Concello do Grove, o Club Náutico de San Vicente, viñeran de relanzar o proxecto de recuperación e posta en valor de toda a contorna deste xacemento do Adrovello, incluindo todo o espazo comprendido entre o xacemento do Castriño, as praias de Abarcela e Area Grande, a Igrexa e a súa casa ritoral. Neste senso, o Conselleiro de Cultura da Xunta de Galicia, en visita ao xacemento pasado 26 de febreiro de 2020, asumiu o compromiso público do seu departamento de iniciar os trámites para a catalogación e a declaración deste xacemento como un ben de interese cultural. A Deputación de Pontevedra rematou o ano pasado un proxecto de mellora na estrada provincial da que falo, dende a EP 9101 ata a Igrexa de San Vicente, coa posterior transferencia ao Concello do Grove. Ante a hipotética posibilidade de que o Concello do Grove aprobe un novo pexón que non contempla o trazado para dar continuidade ás excavacións arqueolóxicas dun dos xacementos máis importantes da nosa provincia por culpa do actual trazado deste vial, hai que dicir que, dito en clave, se atopa incluído no proxecto de trazas de Pontevedra fase 2, promovido por o Ministerio de Fomento, esta institución, a Diputación de Pontevedra, para obras de restauración e musealización, como cabe recordar, de 19 xacementos galaico-romanos da provincia de Pontevedra. Pero que non poden darse continuidade, neste caso, ás excavacións necesarias por mor de estenderse por debaixo da actual estrada de titularidade provincial. Por iso pedimos, unha vez explicada a problemática, unha aposta decidida por parte de todos os grupos políticos representados nesta corporación para defender o Adrovello no Grove. É necesario comezar por buscar un trazado alternativo a esta estrada provincial. Para iso, seguindo a normativa, a Diputación de Pontevedra deberá encargar un anteproxecto e tramitar un estudo previo no que se inclúa tamén o estudo de alternativas a este trazado. É unha xestión que ten que promover esta institución como titular da estrada. Por iso, imos a rexeitar a emenda que pretenden propoñer o BNG e o PSOE conxuntamente. Queremos un trato diferenciado para este caso nunha estrada na que non hai excusas, é de titularidade provincial. E, polo tanto, para que todos os axentes sociais e institucionais sigan a reactivar a recuperación e posta en valor do xacemento arqueolóxico de Adrovello, o Grupo Provincial do Partido Popular quere recabar o apoio necesario a esta proposta. E, polo tanto, a manifestación da exposición está feita. Xa dixen que me ia sobrar tempo. Grazas, señor Cubela. Señor Mosquera, ten vostede a palabra. Grazas, señora presidenta. Hombre, eu sinto-me profundamente honrado, elevado de categoría, cando escoito reiteradamente neste pleno que estamos en sede parlamentar. Sede parlamentar debe ser o Parlamento, vamos, o Congreso ou o Senado. Sentímonos elevados de categoría, non supoño que o secretario sentirá o letrado maior do Parlamento, o interventor non digamos, e o resto que estamos aquí, humildes concelleiros, algúns de povos máis grandes, outros máis pequenos, pois tamén nos sentimos e demais. O que me sinto perturbado porque realmente
se está facendo isto como sede parlamentar. Se está falando como se estuvera no Parlamento e non de asuntos que afectan o que é un mandato, que é un humilde mandato de unha corporación local. Pero bueno, xa dixen antes que hai quen ten outras aspiracións ou non sabe onde está. Pero esta moción, sí, esta moción é algo que atañe, afecta a, vamos, a algo, competencia local e que se pode falar. Estamos ante unha moción que, de sempre, quero dicir, estas xestións tenes que facer, que nas ten que facer, usted é alcalde, e terá que ser o alcalde dali que nas faga, se teñen mil voltas, 50 vericuetos, non? A xestión é igual, moi ben, votámosle a favor, que significa? Nada, porque pois hai que xestionalo. Ese cadra, pois a xunta igual remata dicindo que non se modifique ese trazado, porque igual se afecta, agora está aí a estrada, e resulta que por donde poida ir, igual resulta que afecta máis. Estas cousas teñen moita, moita máis complicación que dicir, ala, vamos presentar unha moción e demais. Ben, pero polo menos é unha moción relativa a cuestións de aquí, que a cuestións non do ámbito competencial do que é, vamos, unha corporación local. Evidentemente non nos vamos opoñer a que se faga algo aí, se é que é viable, vale, pero terá que xestionar o alcalde de turno. O sea, usted se imagina, a ver, poñase de caso, Cerredo Cotobade, vale, non quero personalizar, pero vamos, Cerredo Cotobade, ten un caso destes, e de repente un grupo lle presenta unha moción que usted como alcalde di, pero se eso non é, xa sei que non é viable, esa información igual nos non a temos. Habrá que mirar o que se pode facer, habrá que facer moita xestión, non coller e dicir, pois temos esta ocurrencia que é fantástica, e demais, estas cousas sabe que teñen, e incluso, xa está vendo, incluso, cando teñen todas as autorizacións e permisos, pois resulta que hai alguén que non lle gusta, deixe de gustar, ou igual monta un problema. Entón, isto é xestión diaria. A colaboración da Diputación, hasta onde sean as competencias, saben que van ter, pero quen telas e quen ten que mover, e o alcalde o outro resto, francamente, dependemos da Xunta, a ver que da Xunta, de patrimonio da Xunta, vamos, que lóxicamente ten cautelar eso, a ver que se fai, a ver que non se fai, etcétera, non? Porque se cadra fan son as catas e resulta que debaixo da estrada, pois está todo estrozado e non ten sentido escavar tan sequera. Estas cousas teñen mil matices, a min escapase. Se cadra xa ustedes conocen todo eso, xa saben por cal vai ser o trazado, que non vai ter problemas, igual xa conocen todo eso, dudo. Nós francamente non o coñecemos, polo tanto, así tal como está, non podemos votar a moción. Ese nos gustaría, pero bueno, xa nos gustaría, que teñen un problema de xestión estritamente do goberno local do Grove e demais. Entón, que quere que lle diga? É que tamén presentan unhas cousas de que votamos en contra. Que quere? Que votemos a favor aquí, adquiramos compromisos que despois son inexecutables. Quero que, de verdad, que quere que lle diga, non? Entón, non, é que parece que non. É unha moción de que dá ben. Ala, que a Diputación faga, como se fora tan fácil. Fai, pero que fai? Como? A onde? Que elementos hai? Cales son as solucións? Facer estudo? Sí, xa yo transaccionamos. Si quere deixalo en facer estudo, aprobamos ya. Sí, como xa pongo a transacción. Si tal como está aquí, que hai un compromiso de executar algo que non sabemos se é executable. Pois vai ser que non, non? Gracias, señor Mosquera. Señor Fon, ten a palabra. Bueno, yo sí voy a necesitar los 5 minutos y es una pena que no pueda sumar el minuto que le sobró al señor Cubela. Permítame en principio recordarles que la inversión realizada por este Gobierno en todo el Salnés y en concreto en el Grove ha sido histórica en los 5 últimos años. Y permítanme también que les enseñe esta fotografía que corresponde, estas fotografías, que corresponden a las obras, a la obra realizada en la carretera de San Vicente. Porque además, debo de decirles que la carretera de San Vicente, estaremos de acuerdo en que no empezó a ser provincial en el 2016. Hasta el 2016, los gobiernos del Partido Popular no habían hecho absolutamente nada. Y fíjense cómo va este pleno hoy, que una vez que proponemos otro acuerdo en función de lo que ustedes plantean,
ya anuncian el que están en desacuerdo. Por lo tanto, no entendemos absolutamente nada. Miren, la obra, esa obra, es un ejemplo de obra destinada a las personas, con un modelo de movilidad sostenible que prioriza la seguridad vial. Era una reivindicación histórica que no se atendió hasta que llegamos nosotros al Gobierno y que recuperamos un espacio para las personas. Así lo reconocieron las vecinas y los vecinos que refrendaron públicamente el proyecto el día que se fue a visitar las obras. Era una carretera peligrosa que hemos convertido en un espacio también para las personas, aportando calidad y eficiencia al entorno. Y ahora ustedes en esta moción nos piden un trazado alternativo. Pero, señor Cubela, atienda por qué piden un trazado alternativo, que lo dice usted, por defender el patrimonio y por promover el Sacobeo 21 y 22. Creo que no es muy difícil el que usted coincida conmigo en que estas dos cuestiones son un ámbito competencial de la Xunta de Galicia. Por lo tanto, tiene bastante lógica el que nosotros le hagamos una enmienda en que le decimos sí a lo que usted plantea, pero adicionalmente debe de ser por parte de la Xunta de Galicia, en caso de que estimen que esa obra es procedente realizarlo, quien se encargue de esa actuación. Por lo tanto, es incomprensible el que ustedes no accedan a la enmienda que hemos planteado, porque además debo decirle, nos ha parecido tan razonable el planteamiento que ustedes han hecho que se lo hemos trasladado a la consellera de Infraestructuras y Movilidad, doña Etel Vázquez, en una carta que hemos remitido haciéndonos eco de esta moción que ustedes han presentado y en los mismos términos en los que nos han ustedes trasladado. Lo que ocurre es que le recomiendo que le diga a sus asesores, antes de traer mociones, que vean las hemerotecas. Y en las hemerotecas, aparte de que ustedes no hicieron nada, en el año 2020 la Diputación quería pactar con Costas y Cultura la variante de Adrovello. El señor Louzán en este año planteaba el que se necesitaba la colaboración del Gobierno central y del Gobierno de la Xunta de Galicia para llevar adelante esta actuación. Y esto mismo es lo que nosotros les planteamos para cumplir todo aquello que ustedes pretenden en defensa del patrimonio y en desarrollo del Sacobeo 2021. No sé si me dará tiempo en esta intervención, pero el problema, y lamento que usted, señor Cubela, lo desconozca, es que hay mucho más problema en relación con Adrovello. Mire, hay una duna que está próxima a este yacimiento arqueológico que está con problemas de consolidación. El Concello de Ogrove se ha dirigido a la Xunta de Galicia con informes de cómo se debe de actuar para consolidar esta duna, porque se debe de empezar la casa no por el tejado, sino por donde se debe de empezar. ¿Y qué ha ocurrido? Que la Xunta de Galicia, en estos dos escritos dirigidos al Concello de Ogrove, deniega esa actuación que debe de ser previa a lo que ustedes pretenden. ¿Cómo vamos a hacer una variante de una carretera si hay un problema, y en esta foto se ve la playa y se ve la duna, que afecta gravemente a esta actuación? Por lo tanto, empecemos por el principio y acepten nuestra enmienda. Gracias, señor Fong. Señor Cubela, ten vostro. Por tanto, non vamos a picar. Miren, había un recurso filosófico que a esquerda empregaba moito, a esquerda vostedes, non eu, que era a tesis, a antítesis e a síntesis. Neste caso, a tesis pode ser o PSOE, a antítesis pode ser o BNG e a tesis pode ser este goberno. Cal é o problema? Que non xeneran unha nova tesis da contraposición entre a tesis e a antítesis.
Vostedes veñen aquí cada vez que poden a dicirnos o que temos que facer. Ante unha moción como a que vou a defender eu, que defendín antes, totalmente razonable, que o único que solicita é o seguinte, que a Diputación encargue un anteproxecto de todos os proxectos que encargue un anteproxecto e que encargue tamén un estudio previo para as alternativas ao trazado a esta estrada provincial, que permita garantir a continuidade das excavacións. Eu non sei se vostedes estiveron ali algunha vez. Eu sei que a presidenta estuvo, señor López Fón, creo que non estivo, e o señor Mosquera tampouco. De Pontevedra pouco vexo sair, pero nós estivemos ali. Ten un anclaxe privilexiado, ten unha paisaxe pegada á costa privilexiada. É un dos espazos dos 19 xacementos galaicos romanos a potenciar con claridade. E o único que tratamos de pedir é que poidan encargar estos dous documentos, que incluso seguramente son uns documentos que van ter un coste para a Diputación mediante un contrato menor. É dicir, os recursos económicos que teria que destinar a Diputación a estas dúas cousas que pedimos son básicos para todos os cartos que ten a Diputación. Vostedes falan de vertebrar os concellos. Bueno, nos pedimos que neste caso se dea o mismo trato sendo unha carretera provincial que se lle vai dar a Avenida Mollabao mediante un convenio que suscribe o Concello de Pontevedra coa Diputación Provincial para a humanización dunha vía de titularidade municipal. Esta estrada é provincial, é súa. Non lle manden a pelota ao alcalde do Grove. Póñanse de acordo nos argumentos. O señor Mosquera, para rebatir a aprobar esta moción, di que o problema é do alcalde do Grove. O señor López Fón do PSOE di que o problema o ten a Xunta de Galicia. Que sexa a Xunta de Galicia que faga este anteproxecto e encargue este estudio de trazado a unha estrada provincial. O problema é que non queren facer nada do que trasladan os concellos fora do plan concellos. E moi mal nos vai a ir no que queda de mandato con esa actitude. Logo ten dous minutos para pechar. Señor Mosquera, a ver se son capaces de explicar o que queremos explicar, porque eu de verdad que non entendo nada. Perdone, señor Mosquera. Señor Cubela, yo digo con todo cariño. De verdad, lle digo que non entendo nada do que está acontecendo hoxe. Señor Mosquera, tenga palabra. Señora presidenta, gracias, pero eu desisto. Desisto, simplemente desisto. E aparte xa con esta cita das teorías de Hegel, non precisamente destacado por ser de esquerda e nada que se pareza, verdad? Pois xa me perdín, non? O gran idealista alemán, ademais xustificador da unificación alemana do imperio alemán. Bueno, xa, en fin, xa me perdín. Xa estou francamente perdido. Despois xa a argumentación esta de que o alcalde do Grove, pero será quen teña que xestionar? De feito, acaba de sacar documentos a punta pala, a Fón, e dicir, é que meterse nunha cousa desto, imagina que alguén na oposición ali, en Cerdedo Cotobade, que non sabe que trámites hai, nin as complicacións que hai, viñera aquí a dicir, vamos facer, bueno, é que pode ser para rirse, para que se ría dela, anda, vais enterar o que hai. Primeiro enterese, despois pois fale, ai, é que é moi ben recuperalo, sai a duna, sai non sei que, creo que dixen antes. Habrá que facer un estudo, mirar o que hai e sacar as conclusións, e non, é que se faga. Que se faga o qué? Que se faga o qué? Cando vai depender da Xunta o que se pode facer? Incluso de costas, vai usted saber. No, o sea, entonces, vamos a, non aceptan a transaccional, o sea, a Xunta non pode estar implicada en nada. Oye, francamente, son ustedes antiautonomistas ou queren lle quitar as competencias á Xunta? Porque que as ten? Tenas, Que eu sepa, exerces cando lle peta, según lle convén, pero bueno, é outra cousa. Pero tenas, e se ten competencias en patrimonio, tal, no, vamos, en dominio público marítimo terrestre, na zona de protección, etc. Pois terá que dicir algo, non? E terá que implicarse en algo. Nos podemos aquí acordar que vamos facer maravillas, pero como chega a Xunta e diga que hai que facer outra cousa, pois non podemos facelo. Entón, non sei donde ven, non sei, pero renuncio, creo que está suficientemente claro,
Ya está. Non hai maneira de chegar a acordo con ustedes, Non hai maneira, non queren chegar a ningún acordo. Queren retorcer todo porque non haxe posibilidad de acordo. Bueno, pois é unha táctica como outra calquera. Gracias, señor Mosquera. Ay, señor Fonten, vostede a palabra. Pues el vicepresidente renuncia, pero yo no renuncio. También es verdad, señora presidenta, que es muy complicado explicarles lo que yo creo que está muy bien explicado, pero que no se quiere entender. ¿Le ha debido de traicionar algo al señor Cubela cuando nos hizo todo este juego de palabras, cita filosófica y demás, para definirse a sí mismo? Porque la conclusión es que la antítesis son ustedes. En eso sí que se le puede ajustar perfectamente a usted. Que sea un pleno en el que se les propone acuerdos, en el que se acepta lo que dicen ustedes en principio, pero con un complemento lógico y necesario, y ustedes no lo aceptan, sí que les sitúa a usted y a sus compañeros anteriores en la antítesis. Pero mire, yo se lo voy a explicar. Primero, le quiero decir que sí estuve en San Vicente. Estuve en San Vicente antes de ser diputado, y aquello estaba horrible. Y he estado en San Vicente después de esta actuación. He estado, no se preocupe. Y también le diré que el problema es que usted desconocía las gestiones que está realizando el Concello de Ogrove. Que usted ha venido con esta moción, con la intención de una variante, no teniendo en cuenta a la Xunta, y tiene que atender a estos escritos que no se le han pasado en el argumentario de Santiago. Estos son informes negativos para salvar esta playa, señor. Esta duna está en riesgo. Y antes de hacer cualquier actuación allí, hay que tomar una determinación. Y el Concello de Ogrove ha dado opciones. La Xunta se las ha denegado y, por lo tanto, están atados de pies y manos para hacer esto. Y también le he dado el argumento de que era el propio señor Louzán el que decía que tenía que colaborar la Diputación. Pero, claro, ya cuando no reconoce la evidencia de que el consejero de Cultura, el 22 de febrero, es decir, estamos próximos a cumplir un año, se comprometió a un plan director de conservación y casi un año después no ha hecho absolutamente nada, usted me dirá qué razón tienen en presentar esta moción. Mire, nos vamos a ir del Pleno con el orgullo del deber cumplido, con la aprobación de unos presupuestos que les van a beneficiar a usted como alcalde y a todos los concellos, y con haber propuesto acuerdos a lo que ustedes hoy plantearon. Usted ha invocado muchas veces el acuerdo aquí. Usted y sus compañeros y compañeras son los responsables de no haber querido llegar a acuerdos en lo que parece preocuparles y es mentira. ¿Está? Sí. Non hai tempo. Aí, estamos. Ben, señor López Fon, eu creo que o que pretenden tratar de explicar é a súa posición para enfrontarse a unha moción que non ten ningún tipo de dogma político nin de fe. Acaba de votar aquí unha disertación sobre algo tan básico como que se pida a Diputación encargar un anteproxecto e un estudio de viabilidade con alternativas de trazado. Xa virán despois os organismos sectoriais como Patrimonio, Costas e os organismos que estean afectados a informar o que teñan que informar. O que pasa que, como dixo a miña compañeira Elena, basta que o pida e o presente o Partido Popular para vir aquí con a disertación casi novelística de oposición a unha moción do Partido Popular. Home, pois eu non sei se leron a Hegel e leen a Marx e a Engels, pero que hai unha esquerda hegeliana e que había unha dereita hegeliana motivada dunha escisión despois da morte deles que valiu para instrumentos dos estudios científicos de Marx e de Engels, pois existe. Que o que quixen que trataran vostedes de ver? O señor Mosquera atribúelle ao Concello a posibilidade de facelo. O señor López Fon envainalla á Xunta que faga o que lle estamos pedindo á Diputación. Acordo, señor López Fon, é votar a favor desta moción. Non é tratar de meternos coa 13-14
que se lle pida a Xunta algo que neste caso sí podería facer a Diputación, que é facerse cargo dun proxecto de trazabilidade sobre unha estrada provincial, lles guste ou non. Isto, pois, ao mellor era unha iniciativa que podían ir perfectamente nos orzamentos da Diputación se son tan bons para os concellos. Eu, vos para o meu concello, sigo 6 anos despois esperando a que unha carretera provincial que estaba adxudicada, cando entraron vostedes, desfixeron o contrato como foi a estrada de Almofrei. E foi este alcalde quen propuxo iniciar de cero os trámites. Sigo esperando, ano e medio despois da súa visita, a dicirme en que fase está iso. Eso é o que fai a xestión do seu partido na Diputación. Se admite a moción alternativa que plantexaba que a Deputación poidera facer frente a ese proxecto, ese estudio para unha posible variable, pero que logo tiñan que ser as administracións con competencias en patrimonio e demais as que fixeran frente a obra, non se acepta, sometemos a moción do Grupo Provincial do Partido Popular tal en nos términos nos que se presentou. Polo tanto, sometemos a votación a moción que pide un estudio previo para a viabilidade de deseñar un novo trazado para EP 9106. Votos a favor. Votos en contra. Queda rexeitada por 16 votos en contra e 11 a favor. Rematamos así a parte resolutiva do pleno e pasamos a parte de información e control no punto 7, dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente a novembro de 2020. Alguna observación? Queda enterado, polo tanto, pleno. No 8, dar conta do acordo da Xunta de Goberno ampliando o prazo para presentar proposicións no procedemento aberto convocado para a conclusión dun acordo marco que regule a contratación das obras de conservación de firmes na rede viaria da Deputación para o ano 2021. Alguna observación? Queda enterado tamén o pleno. No punto 9, dar conta de resolución presidencial de data 23 de decembro do 20 tramitada no servicio de contratación aprobando gastos de emerxencia. Alguna observación? Queda tamén enterado o pleno. No 10, dar conta das resolucións presidenciais. Alguna observación? Queda enterado o pleno. E rogos e preguntas. Sí, e páselle, por favor, o micro. Sí. Bo día, presidente. Ante nada, felicitar o ano a todos os diputados e diputadas. Esperar que o Xío estén pronto con nos, unha pronta recuperación ao noso compañero. Nada, presidenta, como vostede últimamente dixera que as carreteras están niqueladas da Diputación, eu teño que dicir que últimamente temos bastantes queixas de varios concellos, sobre todo do interior, concellos pequenos, e pedimos un rogo que se reforcen os traballos ante o mal tempo, as xeadas, e algunhas carreteras que os firmes están xa deteriorándose. Temos varios concellos, sobre todo pequenos e do interior, que están nos protestando no estado na que están varias carreteras. Moitísimas gracias. Como nota do seu prego, dígalle eses concellos que nos remitan unha petición por escrito cada un, que nos atendemos todas as peticións. Non temos ninguna soa petición de ningún concello, nin grande, nin mediano, nin pequeno, pero se o hai, pois eu tomo nota de que vostede dique, pero que, por favor, que nos lo remitan para que o coñezamos. Pero espere un minuto. Tranquilo, señor Domínguez. Non está vostede no uso da palabra. Estou contestándolle, pero vostede non fixo prego. Mire. Hai presentadas por escrito, presidente. Señor Domínguez, lle volvo, a ver. Vostede foi alcalde dun pleno, ¿verdad? Pois nada, compórtese vostede aquí como cando vostede era alcalde e estou contestando. Non vou a empezar malo ano, yo seguro. Estou contestando ao seu compañeiro, dicindolle que tomo nota do que di e que lle prego que lle diga a eses concellos pequenos que nos remitan as peticións. Pero que o prego que o fan en a dúo? Sí. Vale. É un dúo. É unha nova modalidade. Pregos a dúo. Vamos a empezar o ano así con...
tranquilidade, que ata agora levamos ben. Sí, tenga palabras. Gracias, señora presidenta. Nada, eu tamén quería facer un rogo, creo que bastante ben acaído en este momento, unha vez que estamos empezando o ano 2021, despois dun ano complexo para todos, pero tamén para a administración local. Creo que non só eu, senón a maioría dos que estamos aquí, creo que somos municipalistas e defendemos a importancia do municipalismo dentro da estrutura administrativa das distintas administracións públicas. Decirlle que, ou pedirlle un rogo, que ao mellor era o momento de volver a retomar a senda de convertir esta institución en institución útil para a sociedade e útil para as institucións. Pero fágame sobre, o prego, por favor. Sobre todo, tendo en conta que a Diputación pues, é a casa común do municipalismo. Non? Por eso lle pediría, ou lle rogo, que retome a conversación cos alcaldes da provincia, se lle parece ben manter unha reunión cos 62 alcaldes para intentar reordenar ou reorientar a estrategia desta Diputación nos próximos 2 anos, que van a ser anos realmente complexos para os concellos, en o que a institución provincial ten que ser esa casa común para todos. Moitas gracias. A relación desta administración, señor alcalde de Astrada e deputado provincial, cos concellos da provincia non é boa, é excelente. Escoitamos de forma continuada a todos os alcaldes. Non solamente aprobamos un plan concellos que ten criterios objetivos, que garante dereitos e servicios como nunca na historia desta administración, sino que, ademais, todos os proxectos que poñemos en marcha, señor alcalde da Estrada, se fan con criterios objetivos, polo tanto, culturais, deportivos, medioambientais, de igualdade entre mulleres e homes, de loita contra a violencia, de política social, de mobilidade, de accesibilidade, todo sempre con criterios objetivos, escoitando aos concellos. Por exemplo, o plan Móvese, que temos aprobado, pois se fai tendo en conta o que nos solicitan os concellos da provincia. O plan Ágora, onde máis de 40 concellos acaban de adherirse a ese plan, un plan elaborado conxuntamente cos concellos. Pero é máis, a semana pasada, en plenas vacacións de Nadal, nos reunimos con todos os alcaldes de Deza, Tabeirós e Terra de Montes e que condado para Danta para plantexarlles presentar aos fondos europeos plans de sostenibilidade de turismo que, por certo, aplaudiron e se sumaron. E así podería estar atas 9 da noite contándolle o moito que esta administración conta con todos os concellos. E máis, xa o anunciamos, señor alcalde da Estrada, e vostede, ademais, eu sei que, aparte de un home vostede afable na plantexamento das cuestións, cousa que eu agradezco moi, moito, o tono o agradezco moito, vostede seguro que o leu, que estamos a desenvolver un gran plan para a solicitud de fondos europeos, que espero que conte co apoio dos deputados provinciais do Partido Popular, e que xa anunciamos que íamos a convocar a todos os alcaldes para comentar cales son as liñas polas que creemos que hai que ir e que para que os propios alcaldes poidan sumar as súas iniciativas. Así que eu agradezo que vostede solicite eso, me parece que está moi ben, pero que xa o facemos moi por riba do que calquera outra administración. E querido alcalde da Estrada, moito máis da Xunta de Galicia, levo 9 cartas solicitando eso mesmo que vostede plantexe aquí que non sei que facemos, e é que nos convoquen as 4 administracións provinciais, a FEGAN, aos alcaldes das grandes cidades, para que acordemos conxuntamente ese gran plan para Galicia e nos podamos defender o que hai que facer na provincia de Pontevedra. Por lo tanto, eu non vou a nomear a Hegel, que amais eu non comparto nada con Hegel, con Marx comparto bastante máis, pero tampouco vou a nomear, pero sí que llevo a decir que cando un pide algo, pois estaría moi ben que o pedira ao conxunto das administracións e non a que realmente cumpre con eso que está vostede solicitando. Queda unha pregunta ou prego. Tengan en algunha máis, señor Cubela.
grupo de representantes da hostelería dos concellos de Marín, Poio e Pontevedra veñen de camiñar a Madrid para explicar aos distintos grupos políticos a súa situación e para reclamar axudas. Manifesto que van a solicitarlle unha reunión aos distintos grupos políticos desta casa, nós os vamos a recibir e, como non quero que despois se susciten debates de se son do PP e como son do PP, pois non os recibimos, que os recibamos todos e que se lles poidan escoitar. Ese é o meu rogo. Moitas gracias. Señor Cubela, que sobra o rogo porque xa solicitaron a reunión e os vamos a recibir, pero incluso máis, hoxe mesmo lles contestamos as reclamacións que fan. E ninguna é para a Deputación de Pontevedra, que casualidade. Piden plan de relanzamento e reconvención sectorial ao Estado e á Xunta de Galicia. Piden que haxa se manteñan os ERTEs, que a Xunta de Galicia se lice trámites, que se amplíen plazos para a solicitude de axudas. Piden que se actúe nos impostos. Taxas municipais aos concellos. Piden tamén medidas para arrendamentos, para hipotecas, para autónomos, para traballadores por conta allea, avales do ICO e do IGAPE. Piden medidas para entidades bancarias, propiedade intelectual, fútbol, televisión, suministro eléctrico, formación, innovación. E isto todo o que nos piden a Deputación de Pontevedra é que nos fagamos eco das súas propostas e que lle pidamos tanto a Xunta de Galicia como ao Goberno do Estado como aos concellos que apoyen estas reclamacións que fan. E xa lle digo públicamente que sí, que o imos a facer de forma inmediata. Imos a solicitar a Xunta e ao Goberno do Estado que teña a ben ter en conta estas reclamacións que fan os comerciantes e os hosteleiros. E claro que os vamos a recibir, faltaría máis que non o fixéramos. Así que o prego, pois non ten sentido, pero tome nota do que piden, ¿eh? E non habendo máis pregos nin preguntas, finalizado o pleno, levanta esa sesión.